¿Qué tal, chicos y chicas? Bienvenidos al video con la cronología definitiva del Yokoverso, que compone todas las obras desde Drakengard a Nier y los otros proyectos de Taro que comparten el mismo mundo, pero expuesto en forma ordenada para que ya no se pierdan y puedan ir a consumir todas estas historias en secuencia temporal. Les dejo la imagen que voy a estar usando en Full HD 8K 120 frames por segundo y todo lo que se les ocurra para alta definición abajo en la descripción y enlaces de donde ir a leer las novelas, ver los audiodramas y demás es para que puedan consumir todo lo que compone este mundo. Les agradecería que si alguien está interesado en entrarle a la saga y o pregunta dónde encontrar algún contenido al respecto de ella, les comparta el video, porque créanme que desde que abrí el canal y hablé del Yoko Taro, no pasa un día que no me llegue alguien preguntándome por chat, por Facebook, por Twitter o un comentario en mis videos de dónde saqué esto y aquello, y pues acá espero resolver todas esas preguntas, o por lo menos hasta que salga una nueva parte que llegue a anexar más al Yokoverso. Bueno, sin más, comencemos, y este video no incluye spoilers como tales, ya que no voy a hablar a profundidad de ninguna de estas historias, así que puedes verlo tranquilo. No hay mejor forma de comenzar el día que con la sagrada palabra de Dios, o sea, la Biblia. Sí, no es broma. En la cronología oficial de Drakengard, el primer evento que mencionan es el nacimiento de Cristo y su crucifixión. Me imagino para hacernos saber que este mundo está basado en el real y además porque los juegos tienen muchas referencias a la religión judeocristiana. Así que hay que leerse el Nuevo Testamento si es que quieres comenzar con Drakengard. Luego está el Cataclismo, un evento súper importante que introdujo la magia al Yokoverso y básicamente fue el que arrancó con todos los demás sucesos. Junto con el Cataclismo y según palabras de Accord, se creó el mundo de la biblioteca, lugar donde ocurren los eventos de Sinnoh Alice. Como se dice que este mundo está apartado de las leyes espaciotemporales, es posible que siga en expansión, ya que el momento que se creó no existían la mayoría de las obras literarias de las cuales nacen sus personajes. Entonces, regresando de nuevo a la línea, ahora sí comenzamos con el material suplementario de Drakengard 3. El primero es una novela enfocada en el origen de Zero, seguida por su DLC, donde conoce a Michael, su aliado dragón. Luego pasamos unos años hacia la historia contada en el manga Utahime 5, que tiene como protagonista a las Intoners, hermanas de Zero, y luego una novela de Michael rememorando ciertos eventos de su vida. De ahí comienza una secuencia de mini historias que en su mayoría no aportan mucho a la trama global, pero nos expande en cómo son las relaciones, deseos, ambiciones y día a día de las Intoners y sus discípulos. Comenzando con los DLC, que en orden sería 1, luego el de 5, seguido por 4 y de último 3. Seguido por dos mini historias en forma de novela, la primera relatada por Cent y 2. Luego un segundo par de historias entre Decadus y su Intoner 4. Y después una novela erótica hentai bondage rara de dos partes, una relatada por 5 y la segunda por su discípulo Tito. Y por último un set de novelas entre 3, llegando a la locura, y Octa buscando cómo meter el pito en todo hoyo que se encuentra. Sin duda, de las historias más destacables de estas mini novelas es la de One, que termina momentos previos a la llegada de Zero a Ciudad Catedral. Seguido de a esto, de hecho, tenemos el prólogo de Drakengard 3. Como sabemos los que ya lo jugamos, hay un pequeño adelanto temporal entre el prólogo y el primer capítulo del juego, y en medio de esto sucede la historia del DLC de 2, una mini novela enfocada en Mikael y luego otra enfocada en Accord. Finalmente, después de todo este contenido, llegamos a la historia principal que jugamos en Drakengard 3, la cual se divide en 5 líneas temporales, como vemos acá. La línea temporal que termina en A da pasada a la novela enfocada en One masculino, que luego da paso al manga Shinni Itaru Aka, protagonizado por One. Y finalmente, una historia alterna de los eventos del primer Drakengard, relatado en forma de novela y llamado Drakengard 1.3. Sin embargo, la línea temporal que realmente nos lleva al siguiente juego no está en ninguno de los finales del juego Drakengard 3, sino en un final proveniente de la versión novelizada del juego, que podríamos llamarle el final E. Esta abre paso a una pequeña historia escrita enfocada en Inuar, la cual nos lleva a conectar directamente con los hechos del primer Drakengard, el cual incluye 5 finales diferentes. Pero antes de continuar hablando de estos finales, sabemos que Drakengard 2 tiene como origen la historia del primer juego, pero no conecta directamente con ninguno de los finales oficiales de él, dejándolo prácticamente en su propia línea temporal independiente. Drakengard 2 concluye en 3 finales, el cual solo el final A tiene una continuación oficial enfocada en la vida como diosa de Eris.
Ahora sí, regresando a los finales del primer Drakengard, el famoso final E nos conecta con el mundo de Nier, el cual es catalizado por el evento más importante, que fue la llegada de la Reina Grotesca a nuestro mundo, y con ella el conocimiento del mazo y su utilización como energía mágica. Antes de continuar con Nier, hago mención especial de estas otras obras, las cuales, aunque parecen estar en el mundo del Yokoverso, aún no se especifica en dónde o siquiera si están realmente en él. El primero es la saga Kimishinitamo Kotonakare, el cual tiene una obra teatral y luego un manga, los cuales tienen historias muy buenas, ambas escritas por Yoko Taro y ambientadas en el Japón actual. Igualmente tenemos el Reality Arc de Sino Alice, el cual ha transportado a todos los protagonistas al Shinjuku contemporáneo. Nos ha tirado referencias a diestra y siniestra del mundo de Nier, sin embargo no nos confirma totalmente que realmente estén ubicados ahí. Puede que sí, puede que no. El Reality Arc y el manga de Sino Alice parten del mismo concepto, pero está confirmado que son mundos paralelos y es por ello que aparecen separados en el gráfico. Ok, dejando el área especulativa, nos vamos a lo que sí sabemos. Luego de los sucesos de la Reina Grotesca, inmediatamente comienzan historias relatadas en los tramas CD, exactamente los capítulos del 1 al 8. Luego le sigue una novela enfocada en Emil y su hermana Halua, y seguido tenemos el origen de los Grimorios y nuestro querido Grimoire Wise como protagonista de una novela. Después de esto, la historia de los tramas CD continúa relatándonos cómo era la vida de nuestros protagonistas en medio de todo el caos de los ojos rojos y las legiones. Esto en los tramas CD desde los capítulos 9 al 19. Y con esto llegamos al prólogo de Nier, en donde estamos en Shinjuku con Yona y Nier atravesando las dificultades de vivir en un mundo decayente. Al finalizar el prólogo, comienza la historia del drama CD, La Promesa de los Mil Años, que nos relata cómo Nier acepta su destino como Gestalt y el destino de Yona, su hija o hermana. Y pasan muchos años y llegamos a dos historias cortas de cómo es la vida de los Replicant Nier y Yona, y otra del Rey de las Máscaras, la pequeña Fira. Con esto entramos de lleno a la historia de Nier, que en dependencia de la versión tenemos a Replicant con el Nier Onichan y Gestalt con Papa Nier. El juego tiene diferentes finales. El final B abre paso a una pequeña historia protagonizada por Emil mientras viaja a través del mundo siendo solo una cabeza. Y el final E, el cual de nuevo solo está disponible en la guía oficial de Grimoire Noir, es el que sirve de preámbulo para la historia del siguiente juego. Pero antes, tenemos el segundo capítulo del drama CD y una novela, ambos protagonizados por Kaine. Luego de esto pasan muchísimos años y los aliens invaden la Tierra. Este hecho sirve como el catalizador de la historia de Autómata, y el drama CD parte 2, capítulo 3, nos relata estos hechos desde la perspectiva de Emil. Como último contenido perteneciente a la saga del primer Nier, tenemos la novela La Flama de Prometheus, que sigue la historia de Bipi, el cual sería una figura importante para las máquinas en el futuro. A partir de acá viene una serie de contenidos que podría compilarlos como material adicional para entender totalmente todo lo que ocurre en Autómata, comenzando con el audiodrama que relata el proyecto Yorha, su origen, luego una obra teatral donde nos relata los orígenes de A2 y los métodos que utilizaban para seguir mejorando estos androides. Seguido tenemos una segunda obra teatral, esta vez protagonizada por los androides Yorha masculinos, los cuales estaban en prueba para saber si serían eficaces en el campo de batalla. Seguido tenemos dos audiodramas, uno enfocado en A2 mientras huía de los Yorha del Bunker, y el otro en 2B mientras cumplía su trágica misión dada por el Bunker. Seguido por dos novelas, la primera desde la perspectiva de 9S, descubriendo secretos que no debía saber, la segunda desde la perspectiva de 2B, ejecutando su misión de salvaguardar estos secretos. Otras pequeñas historias adicionales que no aportan mucho a la trama, pero sí expanden en el lore de este mundo, son una novela enfocada en una máquina llamada Small Flowers, seguido por la novela A Much Too Silent Sea, enfocada en el androide 10H y el Pod 006, quienes descubren que han sido engañados todo este tiempo por el Bunker al descubrir su verdadera misión. La novela del diario de observación del Bunker, relatándonos más de cómo funciona la relación operador y unidad de campo, además de las cadenas de comando dentro de Yorha, y por último un audiodrama enfocado en 9S y su remordimiento. Después de todo este contenido, llegamos finalmente a Autómata, el cual tiene diferentes secciones de la historia que conectan de esta manera, dejándonos el ending E
que conecta hacia el último trozo de historia conocida del Yokoverso, un audiodrama que expande lo sucedido con los sobrevivientes de Yorha luego del final E. Y con esto llegamos al fin de esta larga cronología en espera de las nuevas historias que Yokotaro nos tiene preparados para seguir expandiendo esta imagen. Recuerden que en la descripción pueden encontrar la imagen para que la tengan guardada y la compartan. No sean mala onda, no le quiten mis créditos. Y también enlaces de donde pueden ir a leer o escuchar todo este contenido que expongo en la imagen. Si te ha gustado, me dejas un like, compártelo, suscríbete, porque realmente sí me costó montones hacer este trabajo. Así que si te nace darme un agradecimiento, suficiente con saber que has llegado hasta aquí en el video y dejaste tu pulgar arriba. Bueno, eso es todo y nos vemos en otro.